Bienvenidos a Playing. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ya estamos aquí transmitiendo desde DGES TV Aprendiendo. Esto es su programa Playing, jugando en español. El día de hoy tenemos lo que sería el cierre, pues vamos a decir que de la primera fase de Jugando en Español. Hemos hecho 4 programas en este formato de concurso y tenemos a los 4 ganadores. De nuestro primer concurso tenemos a Alexis. ¿Cómo estás, Alexis? Bien, ¿y usted, profe? Bien, también aquí emocionado de tenerlos a los 4. Del segundo, Alexander. Bien, muchas gracias. Pura A, ¿eh? Pura A. Alexis, Alexander, ¿cómo estás? ¿Nervioso? No. No. Del tercer programa, Rodrigo. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Con ganas. Bueno. Y del cuarto, salud por allá, nuestra única dama de esta final, Guadalupe. ¿Cómo estás, Lupita? Bien, gracias. ¿Bien? Sí. Te oigo así como desanimada, Guadalupe. Estoy nerviosa. ¿Estás nerviosa? ¿Por qué? ¿Quieres ganar o no quieres bailar? No quiero bailar. ¿No quieres bailar? Bailas muy bonito, ya te vimos bailando. No, no es cierto. Baila muy bonito, Guadalupe. No, no es cierto. Ya vimos bailando a por otras situaciones, ¿eh? Ya vimos bailando a Alexis, ya vimos bailando a Rodrigo. Alexander es el que no se nos ha dejado ver bailar, pero igual yo iba a tener que bailar la Macarena el día de hoy. Bueno, pues recuerden que este programa va con base en los conocimientos que nos piden en el examen COMIPEMS. Por cierto, el día de hoy se registraron 3 de ustedes, ¿verdad? Rodrigo, Alexander y Guadalupe. ¿Qué tal? ¿Estuvo fácil? Sí. ¿Rápido? No. No estuvo rápido. Bueno, pues olviden de llevar todo lo que tienen que llevar. Les recomiendo llevar una pluma, llevar el formato que debe haberles firmado su director y debe de ir con el sello de la escuela. Ir con tiempo y no maltratar la hoja, ¿verdad? Y a cambio les van a dar una constancia credencial, ¿cierto? Sí. Que posteriormente hay que llevar a sus respectivas escuelas. Pero bueno, el día de hoy vamos a trabajar con contenido COMIPEMS, específicamente en la asignatura de español. Y para variar tenemos un premio. Tenemos esta novela que nos facilita Editorial Planeta, dice aquí Planeta Junior, y que va a decir Disney Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar. ¿Cómo ven? ¿Se les antoja leerla? Sí. ¿Cómo que no? No. ¿Por qué no? No me gusta leer. ¿No te gusta leer? ¿Qué pasó, Guadalupe? Ni sabe. ¿Cómo es que no le gusta leer? ¿Qué opinan de eso, que no le gusta leer? Que está muy mal. Está muy mal. Bueno, va a tener menos estrellas. Recuerden que tenemos estrellas. Por aquí vendrá a apoyarnos el maestro Alejandro Sevilla de la asignatura de Historia a colocar las estrellas. Se las va a poner en las bandas que tienen ellos en los brazos. A mí me encantaría así en la frente a Guadalupe, que no sabe leer. Quien tenga más estrellas va a ser quien se lleve este texto, y los demás, bueno, pues estarán bailando la Macarena. Retiramos las mesas y bailarán la Macarena. Recordemos que ellos tienen aquí una tarjetita que ya previamente cuadricularon, y vamos a hacer preguntas. Van a colocar el inciso de la respuesta correcta y vamos a ver quién junta más estrellas. Y pues si les parece bien, vamos con lo que sería la pregunta número 1. ¿Cuál es la función de un verbo? Inciso A, nos indica género. Inciso B, nos indica número. Inciso C, nos indica acción. Inciso D, nos indica persona. Tenemos por allá inciso C, inciso C, inciso C, inciso C. Bueno, pues vamos a invitar al maestro Alejandro que pase por acá. No sabemos dónde anda. Acostado. Con 4 estrellas en esta primera pregunta. 4 estrellas, gracias maestro por estar aquí. Tiene estrella Alexis, Guadalupe, Rodrigo y Alexander. Bueno, sí sabemos que efectivamente el verbo nos va a indicar acción. Vamos por la segunda pregunta. Dentro de los verbos tenemos lo que se conoce modos, hay modos verbales. Yo voy a mencionar 4 incisos y de los 4 hay uno que no es considerado modo. Inciso A, ¿habrá modo indicativo? Inciso B, ¿habrá modo demostrativo? Inciso C, ¿habrá modo subjuntivo? Inciso D, ¿habrá modo imperativo? ¿Cuál no? Indicativo, inciso A, demostrativo, inciso B,
subjuntivo, inciso C, imperativo, inciso D. Tenemos respuestas. Oigan, ¿por qué están tapando? No veo yo. Me dicen que inciso A no es. ¿Qué es eso? C. C, B y B. Tenemos dos estrellas. El demostrativo no es un modo. Tenemos modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo. Así que tenemos dos estrellas y se van a la cabeza Rodrigo y Alexander. Bueno, dos estrellas, una estrella y una estrella. ¿Qué pasó? Ahorita le ganan. Vamos a ver si es cierto. Vamos por la pregunta número 3. A propósito del modo indicativo, ¿qué es lo que se expresa en este modo indicativo? Inciso A, todo lo real. Inciso B, la duda. Inciso C, un mandato. Inciso D, todo lo irreal. ¿Qué es lo que expresa el modo indicativo? Inciso A, lo real. Inciso B, la duda. Inciso C, el mandato. Inciso D, lo real. ¿Qué respuestas tenemos? Híjole, ahora están bien envidiosos, no me dejan ni a mí ver qué es lo que están poniendo. A ver, inciso D con Alexis, inciso B con Guadalupe, inciso C con Rodrigo, inciso C con Alexander. Y ahora no tenemos estrellas. ¿Qué? El indicativo nos va a expresar todo lo real. ¿La última era real, no? No, la última era lo irreal. Ya ve, por no escuchar, hijo. Ahora resulta que sí se la sabía, ¿eh? Bueno, vamos a creerle. Pero no tenemos estrellas. Seguimos. Dos estrellas, Rodrigo. Dos estrellas, Alexander. Una estrella, Guadalupe. Y una estrella, Alexis. Vamos por la pregunta número 4. Por ahí una palabra que a veces nos llama mucho la atención y que son los famosos verboides. Ya no verbos, sino los verboides. Ya dijeron por ahí, ¿qué es eso? Pues no es un verbo, es un verboide. Ahorita vamos a hablar de qué es eso. ¿Cuáles no son considerados verboides? ¿Cuáles no? Los infinitivos, los conjugados, los gerundios o los participios. ¿Cuáles no son verboides? Los verbos sin infinitivo, los verbos conjugados, los verbos en gerundio o los verbos en participio. ¿Cuáles no son? ¿Cuáles no son? Infinitivo, conjugados, gerundio, participio. Tenemos inciso A. No, este. Inciso C. Inciso C. Inciso B. Como que sí la pensaste, ¿verdad? Pues son los verbos conjugados, los que no son verboides. Los verboides van a ser los verbos en infinitivo, en gerundio y participio. Quiere decir, una de sus características es que no tienen persona, no tienen conjugación. Tenemos una estrella, maestro Alejandro, y en este caso se va a la cabeza el triunfador del programa 2, que es Alexander. Se va Alexander con 3 estrellas. 2 estrellas para Rodrigo, 1 estrella para Guadalupe y 1 estrella para Alexis. Prepárense para bailar, ¿eh? ¿Qué pasó? Estoy siendo humillado aquí. Está siendo humillado aquí. Mientras no te humillen en el examen de veras, todo está muy bien. Queremos de 127 aciertos para arriba. ¿Están de acuerdo? De 127 aciertos para arriba en el examen con mi PEMS, ¿eh? Bueno. Ya no tiene 2. Ya no, sí, tiene 3. Después que el maestro no se la pegó bien por estar por allá cotorreando. Bueno. Hablábamos de que los verboides son los verbos en infinitivo, los verbos en gerundio, los verbos en participio. Y a propósito del participio, estos se caracterizan por tener una terminación específica, es decir, el final de la palabra, del verbo. ¿Cuál es la terminación del participio? Aba, ia, inciso A. Por ejemplo, jugaba o tenía, ¿sí? Ar, er, ir, por ejemplo, jugar, comer, reír. Ando, endo, yendo, inciso C, por ejemplo, jugando, comiendo. O inciso D, to, so, cho, el verbo hacer, por ejemplo, sería hecho, escribir, escrito. ¿Cuál es la terminación del participio? Inciso A, aba, ia. Inciso B, ar, er, ir. Inciso C, ando, endo, yendo. Inciso D, to, so, cho. Terminación
de participio. Tenemos inciso B. Inciso C. Inciso A. Inciso A. Muchachos, no tenemos estrellas. ¡No! ¿Era la D? Era la D. Ya no voy a empatar. No les puedo decir de qué son las demás por si vienen las preguntas, pero el participio es to, so, cho, siempre y cuando el verbo sea irregular. Por ejemplo, escrito, hecho, impreso. Y la terminación de los verbos regulares es ado, edo, ido. ¿Sí? Amado, comido. Sí, eso puse la C. No, pero era la D. Era la letra D. Bueno, no tenemos estrellas. Seguimos con Alexander a la cabeza. En segundo puesto viene ubicado Rodrigo. Y empatados en tercer lugar vienen... Ya cállese. ¿Cómo que ya cállese? Guadalupe y Alexis. Vamos por la pregunta número 6. Estamos a punto de terminar lo que es esta final del, vamos a decir, la primera fase de Jugando en Español. Vamos a ver lo que es una perífrasis verbal. Perífrasis verbal, ¿no sufran? Vamos a ver, ¿cómo que ya empataste? Ya no empató. Ya no empató. Sería inciso A, la asociación de dos o más verbos formando un solo núcleo. Dos o más verbos trabajando juntos para formar un solo núcleo. Así se le llama a la conjugación verbal, es el inciso B. Así se le llama a los modos verbales, en general es el inciso C. O, por perífrasis verbal entendemos la comunicación verbal, recordando que tenemos comunicación verbal y comunicación no verbal. Perífrasis verbal, inciso A, asociación de dos o más verbos, inciso B, conjugación verbal, inciso C, modos verbales, inciso D, comunicación verbal. ¿Qué tenemos? Guadalupe, inciso C, Rodrigo, inciso A, Alexis, inciso A, Alexander, inciso A y Alexis, inciso A. Efectivamente, la perífrasis verbal es la asociación de dos o más verbos. Por ejemplo, cuando vamos a escribir una... Cuando vamos a escribir una... Ya se me cayó una estrellita. Es mía. No. Acá llevamos el conteo. Por ejemplo, un reglamento que se ve en primer año, ¿verdad? ¿Ven reglamento en español? Sí. Si yo les digo el verbo tener, al momento de escribir el reglamento para que se entienda, necesito de otro. Entonces, por ejemplo, les puedo decir, el alumno debe tener, el verbo deber y el verbo tener. Cuando trabajan juntos, estamos hablando de lo que es la perífrasis verbal, y entonces tenemos punto o estrella para Alexis, para Rodrigo y para Alexander, que sigue a la cabeza. Guadalupe ya se nos quedó en cuarto lugar. Bueno, va a ser ahí la reina bailando la Macarena. No se burlen. Pero van a ver que con mi PEMS va a tener 127 aciertos. ¿Qué es en tu primera opción? Bueno, vamos por la última pregunta de este programa, de esta emisión. Y vamos a hablar de los tiempos. Vamos a hablar de lo que es el pospretérito. ¿Sí? Yo les voy a hablar, a propósito, un verbo que nos interesa mucho a todos, del verbo estudiar. Si yo les digo en pasado, les digo yo estudio. En futuro yo estudiaré, en presente yo estudio. Les voy a decir el verbo y me van a decir cuál es el pospretérito. Inciso A, estudiaba. Inciso B, estudiaría. Inciso C, he estudiado. Inciso D, hubiera estudiado. Perdón, ¿cuál es el segundo? Inciso A, estudiaba. Ajá. Inciso B, estudiaría. Inciso C, he estudiado. Inciso D, hubiera estudiado. Estamos hablando del post-pretérito. Sí, te empato. Yo voy al empate. Tenemos por ahí inciso B, inciso D, inciso B. Y allá está temblando, Rodríguez. No sabe cuál poner. No. Adiós. Ya, vale, ya. D. Inciso D.
Bueno, estamos hablando del verbo estudiar y tenemos que el inciso A, que nadie lo puso, dice estudiaba y estaríamos hablando del copretérito. Uh-huh. Vámonos hasta abajo. El inciso D, que lo tiene por ahí Guadalupe y Rodrigo, dice hubiera estudiado, es el antecopretérito de subjuntivo. El inciso C, he estudiado, es el antepresente. Y entonces el inciso B, estudiaría, es el pospretérito. Y tenemos tenemos estrellas para Alexis, que está muy emocionado de haber obtenido una más. Y Alexander. ¿Otra vez? ¿Y llegamos a cuántas, Alexis? Cuatro. ¿Cuántas? Tres. Guadalupe. ¿Una? Bueno, te presto una. Dos. Ay, dos. ¿Rodrigo? Tres. ¿Y Alexander? Cinco de siete. Bueno, pues bastante bien. Entonces, Rodrigo, igual. Alexander, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Ese es... No, gracias por la invitación. Va a bailar. De Disney Piratas del Caribe, no. La novela, agradecemos a Planeta Junior. Esperamos que la leas, no seas envidioso, después nos la prestas. ¿Eh? No, nada de comprar libros. Aquí, en la librería, sí. Piratas del Caribe, de Planeta Junior, esperamos que lo leas. Y pues, invitamos a Guadalupe con Alexis y con Rodrigo para que pasen a bailar la Macarena por acá al frente. Bueno, pues ya están preparados y ahora sí, vámonos Alexander y dejamos Alexis, Guadalupe y Rodrigo bailando la Macarena. Hasta la próxima. Bye. Ay, ¿qué es?